doy gracias a Dios por permitirme estar en la lectura y a la vez Dios te ama un montón y quiere ayudarte. Gentamicina. La gentamicina es un aminoglucósido, se emplea como antibiótico para erradicar infecciones contra bacterias sensibles. Sirve para tratar diversas enfermedades graves de piel, pulmón, estómago, vías urinarias y sangre, así como heridas cutáneas y en el ojo. Su uso está indicado cuando la administración de otros antibióticos menos potentes haya sido ineficaz. Debido a su gran toxicidad y a los múltiples efectos secundarios, ha de evitarse su uso si no es estrictamente necesario. Se concentra en oído y riñón, por lo tanto tiene efectos secundarios ototóxicos y nefrotóxicos. Indicaciones. Algunas enfermedades oculares tratadas son la blefaritis, la conjuntivitis, la dacriocistitis y la queratitis. También se utiliza para la limpieza de la membrana conjuntiva antes de una cirugía ocular. Otras enfermedades que trata son septicemia bacteriana, peritonitis, neumonía estafilocócica, neumonía por Klebsiella, otitis media aguda, meningitis, ventriculitis, enfermedades óseas, sinusitis, prevención de infecciones en quemaduras. También se utiliza por vía intratimpánica para tratar la enfermedad de Meniere, en casos resistentes a otros tratamientos como alternativa a la cirugía. La gentamicina sigue siendo el aminoglucósido de elección para las infecciones intrahospitalarias por enterobacteria en instituciones con mínima resistencia bacteriana a la misma. Es frecuente ver su asociación con beta-lactámicos para estas infecciones. Endocarditis. En combinación con la ampicilina, penicilina o vancomicina se inician en casos de endocarditis causada por Streptococcus viridans o enterococos sensibles. En combinación con ampicilina o vancomicina se usa en casos de pacientes alérgicos a las penicilinas para la profilaxis en endocarditis bacteriana en pacientes de alto riesgo. En combinación con penicilinas antiestafilocócicas para la endocarditis tricuspidia causada por Staphylococcus aureus en consumidores de drogas endovenosas. En asociación con vancomicina y rifampicina se indica en el tratamiento de la endocarditis causada por el Staphylococcus coagulase negativo en pacientes con prótesis valvulares. En combinación con penicilinas antipseudomonas para el tratamiento de infecciones graves causadas por pseudomonas aeruginosa como en bacteremia, endocarditis e inicio de la otitis externa maligna. En combinación con ceftriaxona para el tratamiento de la endocarditis por el estreptococo sensible a la penicilina. Mecanismo de acción. Su mecanismo de acción consiste en interferir en la síntesis normal de proteínas, originando proteínas no funcionales en microorganismos susceptibles. Para ejercer su acción debe ingresar en la célula bacteriana. Esto ocurre en dos etapas por un mecanismo de transporte activo. En la primera fase, el ingreso a la célula depende del potencial transmembrana generado por el metabolismo aerobio. La segunda fase es el ingreso acelerado y se ve favorecido por la unión previa de aminoglucósido al ribosoma bacteriano. Ciertas condiciones que reducen el potencial eléctrico de la membrana como la anaerobiosis o el bajo pH del medio disminuyen el ingreso de estos compuestos al citoplasma bacteriano. Una vez dentro de la célula, los aminoglucósidos se unen de manera irreversible a la subunidad 30S del ribosoma bacteriano. Esta unión interfiere con la elongación de la cadena peptídica. También causan lecturas incorrectas del código genético, formándose proteínas anómalas. Algunos de estos son proteínas de membrana y el resultado es la formación de canales que permiten el ingreso de más drogas a la célula. Espectro de acción. Es activo contra gram negativas, especialmente Escherichia coli, especies de Proteus, indol positivos e indol negativo, Pseudomonas aeruginosa, especies de Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Citrobacter y especies de Staphylococcus, coagulasa positivo y coagulasa negativo, incluyendo cepas resistentes a penicilina y meticilina. Los anaerobios, tales como Bacteroides o Clostridium, y la mayoría de las especies de Streptococcus suelen ser resistentes a los aminoglucósidos. Y el verso de hoy es Salmo 56:6 y dice: se reúnen, se esconden, miran atentamente mis pasos como quienes acechan mi alma. Se reúnen, se esconden. Nos vemos en el próximo video, suscríbete a nuestro canal y ya sabes, Dios te ama un montón y quiere ayudarte en esa situación que estás pasando.